efectivamente. Oh, Brown, Brown mola. Brown mola. Bueno, pues ahora quedaré en Brown. Brown mola bastante, con Sejuani encaja bien, tienes disengage, te aporta un montón. O sea que en general creo que es una de las mejores opciones también que tenía Riders. Es el mismo estilo que la Renata Lask, pero sin ser tan picante o tan agresiva, por así decirlo, ¿no? Porque al final lo que quieres es aguantar el Draven Nautilus. Todo el plan de partida de Eretis gira hacia ese botside. Quieres presión con la talilla, rotar y buscar dives. La espectra muy, muy dominante, ¿no? Antes con la Seda Tangench, ahora sacando el Draven, que es especialidad de la casa. O sea, recuerdo el año pasado los stats de Jack Spectra con Draven no tenían ningún tipo de sentido. No. O sea, el porcentaje de daño que metía en las partidas con este campeón era de absolutos locos y se lo baneaban. Saltar a la grieta del invocador por segunda vez en el día de hoy. Me pongo triste cuando dices eso de ya no quedan muchas series para cerrar el año. Quedan muy pocos. Queda muy poco LOL competitivo para cerrar el año, al menos aquí. En nuestra retransmisión nos quedan dos semis del Mundial, la final del Mundial, dos semis de Iberian. Una semi de Iberian. Bueno, ¿no? Una semi de Iberian, la de hoy, la siguiente y la final de Iberian. Yo creo que queda nada. ¡No queda nada! La final de la Iberian, que va a ser un banger prácticamente pase lo que pase, ¿eh? O Rebels da el sorpresión y se cuelan ahí como el underdog, al igual que ya haría UCAM la temporada pasada. Tal cual. O tenemos un Koi Riders o un Koi Heretics, ¿eh? Cuidado con esos otros partidos que son francamente picantes. Y en el tema del Mundial, pues oye, podemos tener un China contra China o T1, ¿no? Enfrentándose a toda la LPL, que es lo que queda de momento. El Mundial también se ha quedado interesante, ¿no? Se ha quedado muy, muy, muy interesante. Bueno, es que también es verdad, queda poco LOL, pero ¿qué LOL queda? Claro, claro, ¿qué LOL queda? Todos los días de LOL molan. Y encima con ese... de partida. Aquí la cuestión es si le sale bien a Isma, porque está Blurzor plantando la bandera. Cuidado con esto. Llegaba el aplastar. Isma está muy tocado. Ojo con Isma, que no tiene destello. Entraba Marlon con el Hexflash. Llega el autoataque. Esto va a ser primera sangre. Se la queda Nautilus con el Ignite. Álvaro que flashea. Combo de bandera. Ya Spectra también quiere una kill, pero no tiene flash. Quiere buscar esa kill para el Draven. El que puede caer es Blurzor. Flashea a punto de comerse el stun. El escudo de W le salva la vida. Vale, pero ha flasheado a Supa para llevarse la kill. Esto le podría dar el asesinato a Spectra. Y es que Supa quería mucho muy fuerte esa kill, pero le va a salir caro porque es también kill para Jack el Inventor. Kill la primera para Heretics, la segunda para Riders y la tercera también para los herejes, que se ponen muy por delante, Noah, porque han cobrado el oro extra de la primera sangre y el oro extra de la pasiva de Draven. Que Marlon le podía cazar, porque si te fijas, Marlon aún tiene destello. Si hubiera flasheado para intentar escapar, en Nautilus lo hubiera terminado pillando, ¿no? Ojo arriba también, Mirwin, buscando uno para uno, pero Marky está cerca de transformarse y lo podría ganar. Mirwin que se va a morir. Marky cerca de la transformación, destello ofensivo de Marky para sacarla. Solo kill en la calle superior. Se equivoca Mirwin ahora y acaba solo killeado por el top laner de Movistar Riders, que pone el 2-2 en el marcador, Noah. Y la verdad es que volvemos a tener mucha acción para el minuto de partida en el que estamos. Totalmente. Viva la Iberian Cup, la mejor competición de todo el año y de este barco. No me bajo. Solo bueno en la topside, la rivalidad del Tormenta, que en este caso se lleva el gato al agua, el top laner de Movistar Riders. Gnar por delante, ya sabemos cómo funciona, Vayne y Furra. A lo mejor Mirwin lo pasa un poquito mal, porque sí, Marquis se ha quedado sin destello, pero Mirwin también se ha quedado sin el fantasmal. Pues sí, ha perdido el fantasmal aquí Mirwin y no ha servido para nada realmente. No. O sea que recurso desperdiciado por parte del top laner de los Heretics. Ojo, la cazada es buena con la trampa sobre Freskowi. Aún así tiene todavía todo disponible el polaco, destello, falange imperial. Y Blurthor, que quiere ayudar a Swire a meter presión. Está rotando todos Riders aquí. Van a encontrar a Marlon. También a Blurthor. Han quemado un montón de chifos de invocador los dos equipos en esa jugada de la Bolden. Así que si tenemos segundo asalto, no los van a tener disponibles. Entre ellos Blurthor, que salvó a su vida previamente con el flash. Y tal vez Faro no pueda hacerlo. Pero Marlon ha fallado esa iniciación. Aunque la tumba aquí es muy buena por parte de Swire. Y es que con la trampa van a matar Fafila Isma. La kill sencilla sobre el jungla de Riders, que no tenía destello por segundo, ¿no? Por segundos, exactamente. Pues otra escaramuza que le sale bien a los herejes, que ponen el 3-2 en el marcador de muertes y lideran por casi 1000 de oro. Se van a intentar llevar esta dragona GS, pero es que viene tanto Supa como Álvaro. Cuidado con esto. Llega tarde, un poquito tarde Marlon. Supa, que está recibiendo un montón de daño por parte de Jack Spectra. Se pone Álvaro en mitad para que ese gancho no impactase, pero es que Jack Spectra vuelve a hacer chiclin, chiclin. Falange imperial por parte de Freskowi, el último básico de Supa. Ojo con esto. Swire y Blurthor están bastante tocados. Se ha llevado a hacer la doble. Tiene que quemar destello el mid laner. Y al final la pelea que se la lleva Raiden, se lleva en la pelea las kills y la dragona Hextech.
que les han hecho un pull magnífico. Estaban muy tocados los jugadores de los Heretics en esa jugada y aunque hayan podido sacar una kill, les sale caro porque cuando llegaba Freskowi tenía disponible la falange imperial y con ello ha limpiado la pelota. 0-1 para Freskowi y la calle central, 2-1-2 para Supa, que se lleva un par de asesinatos que compensan un poco la debacle de la pelea previa. Está prácticamente también en un objeto, pero es que sigue dando mucho miedo. Y Spectra ha vuelto a canjear la pasiva, tiene daga dentada y un brillo en el inventario. Es una máquina de matar y tenemos acción en medio, como de bandera por parte de Blurthun, una nueva trampa por parte de Swire absolutamente magnífica, pone el soldado, pero de Shurima no se va a escapar. Shutdown sobre Freskowi, que se apunta a Swire. Pues shutdown importante también aquí para ancla. Swire, y ojo, el ancla es buena en la bolden, y Spectra que se limpia el exhaust. Llega también la ultimate, Álvaro un golpe, tiene flash, ya que el inventor se come el mordisco y Merlin supa con el instinto asesino, la lluvia de Kafia a punto de acabar con él. Marlon que recibe también el castigo, pero ha rotado todo el mundo. Llega la tropa Goofy, Swire que se come todo el daño, Swire que cae, a pesar de que el muro de la tejedora era bueno. Ha sacado la kill supa mientras Álvaro se sacrificaba por él. La escaramuza Noa que queda en un 1-1. Y Swire que la verdad, después de cobrar el shadow sobre Freskowi, estaba muy tocado. Bueno, esto nos lo hemos perdido. ¿Qué ha pasado en la zona superior? ¿Dive? Ojo con esto. Marky, que está ya… Oye, Spectra, que no tiene destello ni limpiarlo. Buscaba a Álvaro. Estaba rotando también Isma por la entrada del río inferior, pero al ver a Blurthor, decide retroceder el jungla francés a menos de un minuto para que aparezca el dragón elemental de nube. Noa, se agrupan los de Heretics buscando a los de Riders. Han cazado a Álvaro. Llegan las cargas de profundidad. Álvaro, que se come el knock-up. Entra con el combo de bandera Blurthor. Se va a morir Álvaro, sacrificado para salvar a Supa, pero la kill se le ha quedado el jungla húngaro. Destello de Marlon, instinto asesino. ¡Uy! El cataclismo que lo corta Supa con un autoataque, acabando con la vida de Blurthor. Mientras tanto, se ha encarado Talilla contra dos. Mientras Heretics chasea a Supa, Swire que está escapando de Freskowi y Isma. Va a caer Swire y veremos si Supa acaba cayendo, porque activa el fantasmal, lo busca Marlon. Se quiere marchar Supa, más todavía hacia la base enemiga. Buscadora del vacío para saber dónde está Jack Spectra, que se va a perseguirlo hacia medio, pero Supa se va a ejecutar sin darle el oro al tirador de los Heretics. Cae Supa, pero no se va a llevar la kill ningún jugador de Heretics, y además Noa había matado a Blurthor por el camino. Se lleva algo siempre, ¿no? Cuando cae alguien de la bolden de Riders, siempre llevándose a alguien por el camino. Ahí llegando a la calle central, Blurthor, que entraba con el combo de bandera, el ancla de Marlon, que no es buena, y Freskowi, que puede derrapar hacia un lugar seguro. No cesa la acción en esta segunda partida de Heretics contra Movistar Riders. Encima, para Heretics es tremendamente malo, porque no es solo que no hayan podido matar a Supa, sino que encima han perdido un montón de tiempo, y Mirwin se va a morir, efectivamente. No, ahora tiene órdago. Es que no tiene órdago. Llega Isma al apoyo, y Mirwin, te estaba diciendo yo, no, muchas veces ha gastado el órdago fuera de cámara para tradear. Pues de nuevo, había gastado el órdago, no lo tenía disponible, así que no ha podido escapar pivotando sobre ese Juani, y es que tampoco tenía el fantasmal, el top laner de los Heretics. Busca el dragón ahora Heretics, aprovechando que Isma estaba en el otro lado del mapa, pero ahora mismo es Movistar Riders quien lidera el marcador de oro en, de nuevo, una partida extremadamente sangrienta. Noa, 17 kills en 13 minutos de partida, y Santa Lucía nos va a traer una grieta tecnoquímica contra Mirwin. Me ha gustado también Marquiel la partida de antes, y en esta parece que quiere un poco más, o al menos Isma iba al apoyo, bueno, pero ha fallado la prisión la fial. Vamos a ver si la lía Mirwin. Mientras tanto, shutdown sobre Supa, que se ha quedado Blurthor. Estampan contra la pared a Mirwin y lo acaban explotando, pero Isma se va a morir antes de que caiga la torre, y ha podido sacar algo Mirwin. Cuidado Álvaro, cazado ahora. No hay cataclismo en Blurthor, se va a girar Álvaro. Uy, el anclazo de Marlon es bueno, pero no le sigue nadie. Y Spectra, que ya se había quedado con la wave, quieren la torre los de Heretics, sabiendo que Riders ha reclamado la primera de la partida en la top lane, y no hay nadie que defienda a Marquiel. No hay absolutamente nadie que defienda a Marky, y es que al final Mirwin creo que se ha revuelto bastante bien ahí con el imparable, con el órdago luego, pero ya estaba la cosa bastante mala. Cuidado Freskowi, que está tanqueando por encima de sus posibilidades, trase hacia adelante, pero los adoquines que le cuestan la vida, y Swire que saca el... Supa que estaba solo, combo de bandera, gasta el flash, pero se come la ultimate de Nautilus, el gancho de Nautilus, y otra kill que pretendía llevarse a Spectra con la ultimate, pero se ha quedado Blurthor con el cataclismo. Esta vez sí que ha gastado el cataclismo para asegurar la kill, ha dicho, no me vuelvo a pasar lo de antes, no me muero por intentar dejar la kill de Spectra. Sí. Ahora, al no tener cataclismo, pues se ha escapado Álvaro. La verdad es que a Blurthor, al pobre… Iba 1-4 ahora. Ya. ¿Y cómo ha jugado el 1-2? Le da igual a Mirwin. Este tío juega como si fuera 3-0, pero acaban de pillar a Marky, se transforma en ganar. Cataclismo por parte de Jarvan, pero es que está Marky totalmente solo contra el mundo. Supa que entra con el instinto asesino, la trampa de Talilla que llega junto con Álvaro e Isma. Se parte la fight. Marlon bastante debilitado, marcado con la pasiva de Brown, pero es que acaba de morir Mirwin. Una más y una más para Marky. Marlon que no puede correr, no puede esconderse, porque delante había otra torre de Movistar Riders. Los jinetes que se llevan dos asesinatos sin perder a nadie por el camino. Sí, se han llevado dos kills aquí los de Riders, y era una jugada que entiendo yo que pretendía buscar Heretics, estando tan deep en la jungla enemiga, así que le sale bien la play a Riders, que cada vez tiene más ventaja en el marcador de oro, y ahora podría intentar reclamar esta torre de la calle central. Quiere defenderla Swire con los adoquines, prisión glacial al aire, pokeado Blurthor también por la W de...
Veremos al final cómo lo quiere responder Heretics. Trampa una vez más por parte de Thalía. Falange Imperial, Frescovi, que no toca el suelo. Jack Spectra, que se lleva la kill. 11-13 en el marcador de muertes. Mientras aparece el Heraldo, que va a cargar contra la torre de los herejes, si lo permiten, porque ojo, no está siendo así. La trampa pegar, de Sena ha sido magnífica. Carga y la pelea, mientras tanto, teniendo lugar en el otro lado. Combo de bandera, levantados por los aires. Cataclismo por parte de Blurthor. Y esta vez parece que sale con vida. Pinta bien. Órdago también de Mirwin. Shutdown, que se queda el top laner de Heretics, que ahora quiere un poco más. Eso sí, el Heraldo ha conseguido pegar en la torre. Y ha caído en favor de Riders, pero lo castiga bien Heretics, tradeando por otra torreta. Y ya Spectra Nova, que no rasca una kill, ¿eh? La kill se la ha quedado Mirwin, pero la pelea le sale bien a Heretics, que remonta el marcador de oro. Ah, mira, sí que se ha llevado la una de Álvaro. Se ha llevado la kill de, se ha llevado la kill de Álvaro. Ah, pues es mucho oro, ¿eh? Tiene mucho, mucho oro. Hay esta Trinidad adentada, que eso va a ser un objeto entero cuando pase. Lleva un rato sin morir. Pase. Lleva bastante rato sin morir. Esto va a ser el segundo dragón para Heretics. Dragona tecnoquímica para ellos. Y suma y sigue. 13-13 en el marcador de muertes. Pero es que iba Riders antes de esta pelea por delante. No por mucho, pero en términos de oro. Eso, ¿no? El detallito de cómo le salta el oro encima. A cámara lenta, ¿no? A cámara más lenta. 800. Es muy placentero, ¿eh? De las cosas más placenteras que tiene que tener el LoL. La verdad. Y mira que es una tontería. Pero ha dado momentos bastante, bastante curiosos. Pero ahora están empatados en cuanto a oro. Y en cuanto a dragones no hay nada decidido. Josupa podría ser capado. Se ha lanzado Blurthor solo. Tira el destello. Los infiernos en cataclismo. Llega también la fisura glacial. Y con ello el muro de la tejedora. Los adoquines son buenos. Tiene que flashear Supa. Llega también el teleport. El gancho de Marlon, que es bueno. Pero aguanta Álvaro en el inquebrantable. Eso sí, tiene que gastar el destello. Y es que inicia de nuevo Blurthor. Se incorpora a Marque la jugada. Muy tocado Blurthor, que acaba cayendo. Shutdown para Supa. Entra Frescovi ahora. La falange imperial que despoliciona a Marlon, que se queda vendido. Pero ojo con Jack, que pega mucho. Y ha reventado Frescovi. Mirwin, que quiere iniciar. Tiene el órdago todavía. Retrofe de Movistar Riders. Y es que se dan por satisfechos de momento con el 1-1. Pero Marky se va a transformar ahora en Meganar y podría buscar la iniciación cuando Marlon está muy tocado y sin destello. Han quemado un montón de recursos en Heretics para buscar esta jugada Noah. Sí, han matado a Frescovi. Kill para Jack. No tenía tantas cargas ahora de la pasiva, pero es que han sido un montón de recursos por un 1-1. Tremendos. Y te pones 2-0, ya tendrías que hacer un reverse sweep y dos partidas con los picks más importantes del meta utilizados. Ojo, el gancho de Marlon es bueno. Capan a Frescovi. Ha esquivado la falange imperial Blurthor con el cataclismo de Jarvan y la kill se la queda ya a Spectra. Gracias a las hachas giratorias. Ojo, Mark en problemas también. Álvaro lo tiene que defender con la fisura lafial. Salta Mark ahora. Los estampa contra el muro, pero la ha cafado Mirwin con el órdago. Triple para Jack. Capan a Isma ahora. Busca un poco más ya Spectra. Va a ser otra kill más. Y es la cuarta en el marcador de Jack en esta pelea. Salta como triple, porque la de Frescovi había sido un poco antes, pero es National Fight para Heretics, Noah. Y a este punto te diría que se le acaba de escapar el partido a Riders. Pero totalmente se le acaba de escapar el partido a Movistar Riders. Lo han tenido bastante de cara durante gran parte del mid, te diría. No se lo lleva Supa, en la partida, yo creo que no, el dragón no se lo lleva a Supa, pero ni de coña, vamos, está rotando hasta mi abuela. Está viniendo todo el mundo, te quedas el crab y un aplauso y el juego del programa, porque nada más. La dragona tecnoquímica que va a ser para Heretics y se van a poner a punto de alma encima. Se llevan la fight, se llevan el Nashor, se llevan la dragona, se llevan absolutamente todo y muy probablemente sean capaces de poner el 2-0, pero está en sus manos. A Riders se le ha escurrido la condición de victoria ya. Totalmente fuera Riders ahora mismo, ¿eh? Mira que habían empezado bien la partida. Ya. Es que va a pintar feo, ¿eh? Ahora mismo los próximos minutos para Riders. Necesitan al mejor Frescovi, que la verdad que creo que estaba haciendo un buen early game, pero ahora casi 4 objetos en Jaspetra. Es que creo que no hay manera de lidiar con el Draven. No, lo tienes que explotar. Es verdad que ahora no tiene chifos de invocador y no lleva cronómetro, ¿eh? Puede ser el momento, pero es ahora o nunca. Pero es ahora o nunca y tienes que bajártelo de 100 a 0 antes de que se gire la composición de Heretics a por ti. ¿Tiene las herramientas Heretics para Riders, perdón, para hacer eso? Porque hemos visto a Supa que sí que ha tenido estos destellos de borrar a alguien, pero ha sido durante fase de líneas y siempre, bueno, dejando la marca de la pasiva en alguien, pudiendo saltar con el distinto asesino, pero es que ahora entra Supa con el distinto asesino y vuela a mitad de la isla. No, pero sí que pueden buscar una cafada con Isma ahora que no tiene limpiar. El problema es que va a recuperar ya Spectra ya el destello. Ya necesitas está, un se, buen se combo en la cazada, pero obviamente con Nautilus al lado, con Blurthor, que además está haciendo un montón de espacio, ¿no? Y Blurthor sí que tiene cronómetro y el chupasangre terminados, sí que debería ser un pelín más complicado. La trampa además es buena, van a cazar a Frescovi. Entra Mirwin con el órdago. Frescovi que cae sin poder hacer nada a manos de Mirwin. La partida de Soir es antológica, la verdad, con la Thalía está funcionando totalmente muy bien el pick para Heretics. Totalmente. La verdad es que marcando la diferencia con esas trampas, con esos muros, está siendo una Thalía absolutamente sublime y ahora tiene que defender Riders con uno menos. Y el que limpiaba de lejos, cae la torre inhibidor, un muro muy, muy bueno. Cuidado con Blurthor, que está bastante debilitado. Acaba cayendo el jungla del equipo de los herejes, pero el inhibidor no lo van a poder defender igualmente. Los de Movistar Riders está pegando, hay unos pedazos espectaculares. Supa que tiene que respetar y retroceder y se van a llevar también el inhibidor de medio. Es que había una interacción muy extraña donde Blurthor no ha gastado ni el cronómetro porque ha iniciado con el cataclismo para que el muro de la tejedora enferrara Riders, pero es que ese muro se ha cortado a mitad.
Ha sido muy raro, pero aún así, aunque haya muerto Blurthor, le sale totalmente worth la jugada a Heretic porque han tirado los dos inhibidores y han matado a Álvaro de paso, que intentaba defender ese inhibidor de medio. Quiero verlo repetido, ¿no? Porque Suairo iba a prolongar el muro de la tejedora hasta la espalda de los jugadores de Raider. Sí. Y no sé si es porque iba a coincidir justo con el muro del cataclismo de Jarvan y uno anulado al otro. Cuidado ahora mismo, muro de la tejedora esta vez. No ha vuelto a parar. Se queda ahí a mitad de la torre, lo vuelve a parar Álvaro, se queda sin el inquebrantable. Eso sí, ojo con esto, Marque con la definitiva estampando contra el muro. Buscan a Jaspetra, llega la fisura a la fiesta. ¡El cataclismo! Es espectacular el combo de los Heretics que podría barrer a Riders, aunque está Blurthor enferrado en su propio cataclismo. Se mete Freskowi, falange imperial sobre tres, lo capan aún así el polaco, sigue diveando los Heretics. Podría caer Freskowi, lo remata Blurthor que aguanta en el cronómetro, supa busca el milagro, pero Marlon entra para que Jaspetra se lleve una doble y cierre la fight. Solo queda Ismanoa. Pero va a terminar aquí Heretics y van a poner el 2-0 en el marcador. Victoria 5 estrellas para ellos. A un mapa de la final del viernes. A un mapa de repetir al igual que el año pasado y ser finalistas de Iberian Cup. Y a un mapa de cobrarse la venganza de la final de primavera y eliminar de esta Iberian Cup al 2-0.